egunon guztioi eta mila esker torte berri hon, eh? Nik urte berri hona luzatu egiten dut, jendea berriz ikusten dudan arte eta ongi dakizuen bezala da torren astean legebiltzarra bere ohiko funtzionamendura itzuliko da eta gaur goizean talde guztia bildu gara azkeneko aste hauetan landu ditugun ildo nagusiak, landu ditugun proposamenak eta aurreatu ditugun lanak elkarren artean aztertzeko eta ikusteko zeintzuk izango diren datozen hilabeteetako eta datozen asteotako lehentasunak eta zeintzuk izango diren emango ditugun urratsak ere. Jakina dan bezala aurtengo urte politiko ezberdina izango da, hauteskunde ondorioz, are gehiago esango nuke, hauteskunde hauekin ziklo politiko luze baten hasera ikusiko dugu, eta ziur nago horrek jarduera parlamentarioa baldintzatuko duela, baina edozein kasutan guk oso argi daukagu esku artean dauzkagun gaiak sekulako garrantzia dutela momentu honetan, herri honetako herritarrentzat berehalako erantzuna behar dutena direla batzuk, eta sarritan esan izan dudan bezala beste batzuk behar dutela berehalako erantzun bat ematen astea datozen urteetan gauzatu alizateko, eta gu ba, horretan arituko gara eta gertatu ala gertatu hauteskunde ziklo honetan legebiltzar honetan egingo dugun lanean horretan zentratuta egongo gara. Adibidez, eta lege batzuk aipatzeagatik, ba, pixu handiko lege batzuk izango ditugu esku artean eta lege horien edukiak definitu beharko ditugu, izan hezkuntza, izan osasun publikoa, trantsizio energetikoa, enplegua edo eta guk geuk proposatu duguna ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzearena. Iruditzen zaigu jendearen zat hain garrantzitsuak diren arlo horietan guztiotan, ba, bai gobernutik eta baita oposiziotik ere adostasun puntuak aurkitzeko ahaleginak egin beharko genituzkeela, hori da behintzat Euskal Herria Bilduk hartzen duen konpromisoa, eta eztabaida horietara eramango dugun gure jarrera eraikitzailea. Gaur dena den beste gai bat ere azpimarratu nahi dut, eta azpimarratu nahi dut ongi dakizuen bezala, eta orain baino lehenago gai honi buruz ere hitz egin dugu, eta hitz egin dut nik neuk ere hemen zuekin asko kezkatzen gaituena delako, eta Osakidetzaren egoera da. Osasun sistema publikoa indartzea eta gero eta nabarmenagoak diren bere gabeziak konpontzea izango da datozen asteotan Euskal Herria Bilduren jarduera parlamentarioaren ardatz nagusietako bat. Jaurlaritzak berak mediku eta erizainen jubilazioari buruz, itxaron zerrendei buruz edota prozedura kirurgikoen atzerapenei buruz emandako datuek argi uzten dute nolako tamaina hartzen ari den Osakidetzaren egoera, eta esango nuke baita momentu honetan gainbehera ere, ezta? Argi uzten dute Osakidetzan bestelako politikak behar direla, premiaz behar direla, osasun sistema dagoen bezala dagoelako, gero eta okerrago, urteetako politika eta gestio txarraren eta planifikazio faltaren ondorioz. Datozen asteotan horregatik plenoetan zein batzordeetan hainbat proposamen ekarriko dugu mai gainera, edo nork ikus ditzakeen arazoak eta herritarrak lehenengo pertsonan pairatzen dituzten arazo horiek konpontze bidean jarri nahiko genituzkeelako. Itxaron zerrendak murrizteko adibidez, arratsaldeko txandak ezarri eta eskualdeko ospitaleak eta unibertsitarioak elkarrekin antolatu eta koordinatzeko, kontratazio eredu aldatu behar dela aztu gabe, plantilla estrukturala indartu behar dela eta baldintza profesionalak erakargarriagoak egin behar direla ere azpimarratu nahiko genuke. Datozen hiru urteotan, berriro aipatuko dugu, 2300 mediku eta erizain jubilatuko dira Osakidetzan, eta horrek planifikazioa eta bestelako pertsonal politika bat eskatuko du nahi eta nahi ez, baina baita MIR sistemaren gaineko eskumena edukitzeak ere asko lagunduko leukeela uste dugu, belaunaldi errelebo hori ahalik eta hobekien antolatu alizateko. Eta zentzu horretan, horren transferentzia proposatuko dugu plenoan datorren otsailean, gogoratuko duzuen bezala proposamena aurrekontu negoziaketara eraman genuenetako bat izan zen, eta uste dugu garrantzitsua dela gauden momentu honetan. Honelako neurriak behar beharrezkoak direla uste dugu, baina horren guztiaren gainetik gobernantza eredua ere gure ustez aztertu beharra dago, aldatu beharra dagoelako Osakidetzan.
Donostialdea ezin oraindik konpondu gabe jarraitzen duen gatazkaren jatorrian eta muinean egun indarrean dagoen gobernantza eredu vertikala dago, erabakiak profesionalen iritziak kontutan hartu gabe hartzen direla, inposatzen direlarik, eta hori dela eta datorren astean urteko lehenengo plenoan gobernantza eredu horizontal baten aldeko mozio bat planteatuko dugu, Donostialdean ez ezik gainerako ezi guztietan ere hartu beharreko erabakiak profesionalekin kontrastatuak eta adostuak izan daitezen, esiek autonomia handiagoa izan dezaten, izendapenak egiteko prozesua aldatu dadin eta karguak irizpide profesionalen arabera bakarrik esleitu daitezen eta ez irizpide politikoen arabera. Gobernu modu hau, gobernu egiteko modu hau, gobernantza eredu hau aldatzen ez baldin bada, Donostiakoa bezalako gatazkak berriz ere agertu daitezkelako bai Bizkaian eta baita Araban ere. Esan beharra dutala ere, Legebiltzarrean gai honekiko ikusten ari garen jarrerak ez gaituela oso oso baikor egiten, gogoan izango duzue nola abenduan Donostialdea esian kargu gabetu zituzten zuzendarien eta dimisioa eman zuen zuzendari orde baten agerraldiak eskatu genituela, Gotzone Sagardui sailburuaren ere eskatu genuen eta argi esan genuen ezinbestekoa zela bi alden bertsioak entzun ahal izatea, hain zuzen ere, bueno, orotara ezagutzeko bertan gertatutakoa. Sagardui anderea etorri zen, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko eta Alderdi Sozialistak zuzendarien agerraldiak galarazi egin dituzte eta ordu ez geroztik ikusten ari gara agerraldi horiek zinedi atzeratzen ari direla edo intentzio hori erakusten dutela. Ez dutena ikargotik enduzituzten zuzendariak Legebiltzarrean azaltzea zer gertatu duen edo bereien bertsioa eman dezaten eta guztiok ezagutu dezagun, eta horregatik gaur bertan erregelamenduak ematen digun aukera baliatu dugu Osasun Batzordeko presidenteari Elena Lete Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariari batzordea otsailaren 6-rako dei egin dezala eskatzeko eta egun horretan etor daitezen Osakidetzako zuzendaritzak kargugabetu zituen bi zuzendariak Idoia Gurrutxaga eta Itziar Perez eta erabaki horrekin ados ez egoteagatik dimisioa eman zuen zuzendari orde Adolfo Begiristain ere. Esan bezala, gure ustez ez dago gatazka hori konpontzerik, alde guztien bertsioak, alde guztien ahotsa entzuten ez baldin badugu, eta uste dugu garrantzitsua dela. Ikusten duzuen bezala, beraz, bueno, Osasuna eta Osakidetza izango dire datozen asteetako gure hildo nagusietako bat, lehen esan dizuedan bezala, aipatutako lege horiekin batera. Decía en euskera que, como sabéis, el Parlamento retoma ya la próxima semana su actividad habitual y hoy en Euskal Herria Bildu nos hemos reunido para compartir y canalizar las iniciativas que hemos estado trabajando durante las últimas semanas, así como para analizar los pasos que vamos a dar de aquí en adelante. Somos conscientes de que este año va a ser un año político diferente debido a las elecciones. Es más, diría yo que con las elecciones municipales y forales comienza un ciclo electoral muy largo y especialmente la campaña electoral pues condicionará la actividad parlamentaria, pero creemos que eso no debe desviarnos de nuestro camino porque en las próximas semanas y meses vamos a tener que tratar temas muy importantes, temas que afectan directamente a la ciudadanía y que no podemos dejar a un lado. Por ejemplo, tendremos que definir los contenidos de algunas leyes de mucho calado, como son educación, salud pública, transición energética, empleo, o la que nosotras mismas hemos propuesto la creación de una oficina anticorrupción. Creo que estas cuestiones que son tan importantes para la sociedad, pues desde todos los grupos y desde el gobierno debemos hacer un esfuerzo para encontrar puntos de acuerdo y desde luego Euskal Herria Bildu se compromete a ello. La actitud va a ser siempre y como siempre constructiva y vamos a intentar llegar a puntos de acuerdo en estos debates por el calado que tienen estas leyes. En todo caso, hoy también quiero incidir en un tema que, como sabéis, a nosotras en Euskal Herria Bildu nos parece fundamental. Nos preocupa enormemente la situación de Osakidetza y creo que es una preocupación compartida además con el conjunto de la sociedad.
creemos que fortalecer el sistema público de salud, solucionar sus problemas cada vez más evidentes, tiene que ser uno de los ejes principales de la actuación de Euskal Herria Bildu en el Parlamento en las próximas semanas, y lo va a ser así. Los datos aportados por el propio Gobierno sobre las próximas jubilaciones del personal sanitario, sobre las listas de espera o sobre los retrasos en los procedimientos quirúrgicos dejan claro hasta qué punto está llegando el deterioro de Osakidetza. Evidencian todos estos datos que en Osakidetza hace falta otro tipo de políticas, porque si el sistema sanitario está como está, cada vez peor, no es una casualidad, sino que se debe a años de políticas erróneas y de falta de planificación. Por eso, en cuanto se retomen los plenos y las comisiones, vamos a poner encima de la mesa múltiples propuestas para poner en vías de solución estos problemas que cualquiera puede ver en Osakidetza, cualquiera que se acerca a diario a un ambulatorio o tiene que acudir en algún caso a urgencias o está esperando para ser operado. Por ejemplo, hablaremos de la reducción de listas de espera. Para ello creemos que será preciso establecer turnos de tarde y coordinar los hospitales comarcales y universitarios, además de cambiar el modelo de contratación para reforzar la plantilla estructural y hacer más atractivas las condiciones profesionales. En los próximos 3 años se jubilarán en Osakidetza, lo hemos dicho más de una vez, unos 2.300 profesionales, personal médico y de enfermería, y no hace falta explicar que esto requiere tanto de una planificación como una política de personal diferente a la aplicada hasta ahora. También será un elemento importante tener la competencia del MIR, porque nos ayudaría a organizar lo mejor posible este relevo generacional. Y esta es una de las propuestas que vamos a llevar en febrero al Pleno, la transferencia de la competencia del sistema MIR, uno de los temas que también llevábamos en nuestra propuesta de presupuestos de este año. Creemos que con este tipo de medidas, que son absolutamente necesarias, se pueden ir solucionando algunos de los graves problemas que tiene en este momento Osakidetza. Pero por encima de todo ello está también el modelo de gobernanza, que en Osakidetza necesita, a nuestro juicio, un cambio urgente. Es precisamente lo que está en el origen y raíz del conflicto que sigue sin resolverse en la OSI Donostialdea, ese modelo vertical de gobernanza que sigue vigente y que impone las decisiones sin tener en cuenta la opinión de las y los profesionales. Por ello, la próxima semana, en el primer pleno del año, vamos a defender una moción a favor de un modelo horizontal de gobernanza en el que las decisiones a tomar no solo en Donostialdea, sino también en las demás OSI sean contrastadas y consensuadas con las y los profesionales. Un modelo de mayor autonomía a las OSI que modifique el sistema de asignación de cargos de modo que los nombramientos se hagan solo según criterios profesionales y al margen de criterios políticos. Si el modelo de gobernanza no cambia, creemos que conflictos como el de Donostia seguirán repitiéndose en Gipuzkoa, en Vizcaya y en Álava. En todo caso, tengo que decir que la actitud que estamos viendo en el Parlamento respecto a esta cuestión no nos hace ser muy optimistas. Recordaréis que en diciembre solicitábamos la comparecencia de las directoras cesadas de la OSI Donostialdea y del subdirector que dimitió por este motivo. También pedimos que compareciera la consejera Gotzone Saguardui y dijimos que claramente era imprescindible conocer las versiones de ambas partes. La consejera compareció en la comisión, pero tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi impidieron que lo hicieran las directoras cesadas, y desde entonces estamos viendo que su intención es obstaculizar esas comparecencias y retrasarlas sine die. No quieren que las directoras destituidas expliquen en el Parlamento qué ha pasado o cuál es su versión de lo que ha pasado en la OSI de Donostialdea. Ante esto, hoy mismo hemos hecho uso de la vía que nos da el reglamento para solicitar a la presidenta de la Comisión de Salud, Elena Lete, del Partido Nacionalista Vasco, que convoque la comisión para el 6 de febrero para que comparezcan las dos directoras cesadas por la dirección de Osakidetza, Idoia Gurrutxaga e Itziar Pérez, y también Adolfo Begiristain, subdirector, que dimitió en disconformidad con aquellas destituciones. Y insisto, creemos que no es posible resolver este conflicto
si en el Parlamento se silencia a una de las dos partes. Estos son los trabajos que hemos venido realizando durante este mes de enero, que ahora estamos tratando de dar forma y de ver cómo los implementamos durante las próximas semanas y los próximos meses. Y por último, quería decir que hoy hemos conocido el fallecimiento de Rodolfo Ares y que queremos trasladar nuestro pésame a su familia, a sus allegados y a su familia política, el Partido Socialista de Euskadi. Electoral que se abrirá en mayo condicionará los procesos. Usted va a ser candidata. No sé si tiene ya un calendario para su continuidad en este Parlamento o si todavía no lo tiene decidido. Pues todavía no lo tengo decidido. Todavía estoy haciendo la labor que cada año desde que vine a este Parlamento he hecho durante estas fechas, y en cuanto lo tenga decidido, ustedes serán los primeros en saberlo, claro. Bai, gaur jakin dugu Rodolfo Aresen heriotzaren berri, eta Euskal Herria Bildutik bere familia eta gertukoi eta bere familia politikoari gure dolumina azaldu nahi dugu. Sí, yo quería preguntarle si está en la agenda de H. Bildu para este nuevo curso reabrir el debate sobre el autogobierno, y en relación a la cuestión de Ares, no sé si tuvo usted ocasión de... Creo que no trabajo directamente con él, pero sí de conocerle, ¿qué cree que ha representado su figura para la política vasca? Me ha preguntado primero sobre el autogobierno. Bueno, es un tema que desde luego yo he traído una y otra vez a este Parlamento, y lo he traído en forma de preguntas al Lehendakari, porque me parece que tenemos un acuerdo muy amplio el que conseguimos en torno a las bases y principios de la ponencia de autogobierno, y que, bueno, es perfectamente válido también para los retos que tenemos ahora mismo entre manos. Una y otra vez he repetido durante todos estos meses que para hacer frente a los inmensos retos que tenemos como país nos faltan herramientas, y que en muchas ocasiones estamos supeditados a las decisiones que tomen en Madrid. En este caso, hablaba hoy mismo en la rueda de prensa que acabo de dar de los MIR. Creo que para poder organizar nuestro sistema sanitario sería interesante poder tener la competencia de los MIR y organizarla desde aquí. A Rodolfo Ares no le conocí personalmente, ni creo que coincidí con él más que en una ocasión en la que yo presentaba un acto, y no tengo no le conocí, no tuve ningún contacto con él. Begira, nik uste dut guk plan oso bat aurkeztu degula, hain zuzen ere dugun erronka konplexu honi aurre egiteko, eta plan horretan hitz egiten da parke eolikoi buruz, hitz egiten da ekonomia zirkularrari buruz, hitz egiten da birziklatzeari buruz, hitz egiten da zabortegiei buruz, eta hitz egiten da hain zuzen ere erronka honek aurrez aurre jartzen dizkigun elementu horiei buruz. Eta ez dut uste bata analizatu daitekeenik, besteak bazter utzita, uste dut globalidade batean aztertu behar direla. Guk beti esan dugun bezala, gure saiakera izango da hemendik aurrera eman behar diren urratsetan herritarrei ahalik eta erarik demokratikoenean energia helarazteko, eta ahalik eta era eskuragarrienean helarazteko urratsak ematea. Uste dugu urte askotako lanaren atzerapena dagoela, gauzak ez direla arrapalan egin behar, eta
eta egia dela, momentu honetan amildegiaren oso ertzean gaudela, baina horrek ez digu zentzua galdu arazi behar, eta egin behar ditugun lanak ongi, tajuz eta gainerako aldagai guztiak kontuan hartuta egin behar ditugu. Eskerrik asko guztioi.